Hoy en día estamos viviendo en un mundo que es muy diferente del mundo en que muchos de nosotros nos crecimos, en el mundo donde se escribió los libros de texto que estamos todavía leyendo, ¿no? En general, cuando uno habla con grandes empresarios, con presidentes de países, con políticos, uno piensa que todavía vivimos en un mundo donde básicamente, bueno, los bancos sean los dueños de todo, ¿no? Las gigantes industriales nos dan empleo y las guerras se hacen por recursos naturales y por petróleo. Pero ya no es el mundo en que estamos viviendo en este momento. Las 5 empresas más valoradas por lejos, la verdad es que lo que hacen es estudian patrones de comportamiento social y convierten eso en valor económico. Le digo nuevo, estudian comportamiento humano y eso es lo que convierten en valor económico, ¿no? Entonces, estas 5 empresas valen más, estos datos de estas empresas valen más que el petróleo, que los recursos naturales. Y este es el mundo en que ya estamos viviendo. Ahora, los datos se extraen muchas veces de la huella digital que nosotros dejamos atrás sin querer queriendo con cada paso digital que estamos dando. Y se analiza entonces cómo son demasiados datos que este procesador no nos alcanza para analizarlo. Se analiza con inteligencia artificial, la mayoría con aprendizaje de máquina. Lo interesante, especialmente la oportunidad grande para países también, así como en Chile, es que en comparación con revoluciones industriales anteriores, la materia prima, la tecnología es bastante accesible. Uno puede irse al internet y usar la inteligencia artificial de Facebook, de Amazon, de Google. Ellos lo ponen en el internet y uno puede, tiene que hablar el idioma que hablan ahí, que en la mayoría es Python. Con eso puede acceder y puede jugar con esta tecnología y la materia prima debe ser local. Entonces uno, digamos, la inteligencia artificial que se entrena en Nueva York y en Los Ángeles no nos sirve aquí para una empresa de PyME de Chile, ¿no? Pero cada empresa de PyME en Chile va a necesitar alguien que haga ciencia de datos para ellos. Ahora imagínense qué capital humano que nos falta. Nos falta muchísimo capital humano para llegar aquí, para que cada organización, sea gubernamental o comercial, tenga gente que les ayudan con sacar este conocimiento de los datos. Bueno, por eso estamos aquí y sobre estos temas estamos hablando y espero que se van a juntar a este esfuerzo porque realmente necesitamos mucha ayuda, muchos recursos humanos para aprovecharnos de esta revolución digital.